de un, no me acuerdo si es galés o escocés, una persona que se llamaba Nick Leeson, que era, trabajaba para un banco que lleva muchísimo tiempo, tenía más de 150 ese banco, 150 años ese banco, que es el de Barings, ¿cierto? Una persona muy exitosa que le empezaron a dar oportunidades y hacía muy buenas jugadas y hacía muy buenos rendimientos en el tema de futuros, pero no le establecieron controles. Y el señor empezó a hacer estrategias financieras muy arriesgadas. En unas ganaba, a veces perdía, pero se inventaba otra para que suplir esas pérdidas. Y así empezó con el juego y cada vez el hueco era más grande, pero volvía a taparlo y volvía a abrir otro y volvía a taparlo y no habían controles dentro de la organización. Entonces, lo importante, insisto, no es que el riesgo sea malo, no, que no queremos gente que no asuma riesgo, pero si hay funciones que tengan riesgo, pues hay que colocarle controles. Para hacer el cuento corto, este señor en uno de esos huecos que tenía, ocurrió el terremoto de Kobe, él le apostó que iba a haber muchísima reactivación en Japón por toda la reconstrucción, compró una cantidad de instrumentos a futuro y resulta que no hubo tal reactivación. Al revés, el índice Nikkei cayó y ese banco de tanta tradición y tanto tiempo que lleva en el mercado quebró y lo terminó de comprar ING por una libra esterlina, un banco de más de 150 años. Entonces, el tema de los riesgos no es, insisto, por sí malo. Hay que saberlos controlar y el pensamiento basado en riesgos arranca en que sepamos que cada cargo debe tener un nivel de riesgo, debe tener un perfil de riesgo y debemos entrenar a las personas en la toma de decisiones basada en riesgos. Es muy común que demos capacitaciones sobre todas las metodologías que hay para evaluar riesgos, pero los entrenamientos para que las personas tomen riesgos, ¿cierto? No son tan comunes. Entonces, el primer tip es eso, hay que medir cuál es el nivel de riesgo que cada cargo tiene, ese nivel de riesgo, cómo es frente a la persona y ver si hay un gap y cómo se cierra ese gap. Y ya teniendo claro eso, a la persona que ocupe ese cargo, hay que darle capacitación y hay que dar entrenamiento, o no capacitación en la parte teórica, hay que llevarlo a la acción, pero no llevarlo a la acción que aprenda contra el PIG de la compañía, sino que hay que llevarlo a la acción haciendo simulaciones, hacer entrenamiento donde la persona tenga que evaluar situaciones y ver cómo es que él está reaccionando hasta esas situaciones de riesgo para adecuar o darle la retroalimentación que sea necesario. Es lo mismo que los pilotos por eso los llevan a que hagan entrenamientos en simuladores para que ya tengan claro y metido en su ADN cómo deben actuar en el momento de una emergencia. Y no que cuando se les presente la emergencia, el señor saque el manual y empiece a tratar de averiguar a ver qué es lo que tiene que hacer. Eso tiene que estar dentro del el chip de la persona para que actúe muy rápidamente. Y como segundo consejo que les digo, que ya lo había dicho, pero lo repito. Hay que empezar a definir cada proceso o cada perfil o cada cargo dentro de la compañía, qué nivel de riesgo realmente debería tener y qué perfil o qué aversión del riesgo debe tener la persona que ocupe ese cargo. Ese como primer consejo. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el segundo consejo para poder tener un pensamiento basado en riesgos? Yo quisiera complementar algo de lo que dijiste para poder dar mi segundo consejo. Y es el siguiente, y es que así como se entrena para tomar decisiones y se hace estudio de problemas, ¿cierto? Y hay autores maravillosos que han escrito libros súper brillantes sobre cómo resolver problemas. También tenemos que desarrollar en nuestros equipos de trabajo la manera de cómo dimensionar esas oportunidades. Porque resolver problemas es algo que está metido desde nuestra
propia formación, ¿cierto? Si no, no nos hubieran enseñado a Baldor, por ejemplo. Baldor no hubiera entrado en nuestras vidas. Él sí tenía problemas, y muchos, y en muchas páginas. Entonces, aquí nuestras sociedades occidentales están muy montadas sobre la idea de resolver problemas, pero abrir la mente a las oportunidades tiene también una metodología. Desarrollar esa metodología me parece que es importante y creo que en un próximo escenario de evento podríamos hablar sobre, profundizar sobre el tema. Pero el segundo consejo, la segunda clave que queremos dejar para desarrollar pensamiento basado en riesgos, tiene que ver con el conocimiento y la información. Miren, cuando yo tengo un grupo en un salón de clase y me enfrento a ellos como profesor en nuestros eventos académicos, yo veo caras expertas en auditoría, en control interno, en seguros, en riesgos, en seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento. Los veo a cada uno muy experto en lo suyo. Pero tener un conocimiento profundo, desarrollar conocimientos expertos en una sociedad en donde los OnlyFans, YouTubers, TikTokers e Instagramers están empezando a ser los reyes de la influencia y del mundo económico, tiene que servir para romper esa mal sino que tenemos de futuro. Me explico. Nosotros venimos de una generación baby boomer que la gran mayoría de personas que venimos de esa generación nos enseñaron a ahorrar, nos enseñaron que teníamos que estudiar para salir adelante, que teníamos que entrar en una organización y que ojalá nos pudiéramos jubilar en esa organización. Pero los hijos de nosotros, los que vienen detrás en esa generación, son muy sensibles al impacto ambiental, son muy sensibles a lo social, pero el conocimiento profundo que necesita para volverse líderes en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, no va a haber tantos. No va a haber tantos. ¿Por qué? Porque la educación ha generado una brecha muy grande entre la realidad que hoy tenemos y las capacidades que tienen nuestras nuevas generaciones. Son muy creativos, indiscutiblemente. Son emprendedores, indiscutiblemente. Pero a la primera se marean. Entonces, el segundo consejo que queremos dejarles es que tenemos que generar un equilibrio entre esa andanada de cosas que vienen por las vías y los canales de comunicación, que es información neta, y desarrollar y tener conocimiento profundo de algo. Esta sociedad peripandémica, alrededor de la pandemia y la pospandémica, cuando en 3 o 4 años estemos hablando nuevamente, esperemos sobrevivir para eso, va a demandar habilidades blandas importantes. No conocimientos altamente especializados, sino unas habilidades, capacidad de adaptación y conocimiento profundo de temas en específico. Entonces, cuando hablamos de desarrollar pensamiento basado en riesgos, es tener un conocimiento holístico de la realidad, verlo desde el panorama social, ambiental, jurídico, legal, político, económico y tecnológico, que yo pueda desarrollar habilidades para poder entender el contexto y entender el contexto con conocimiento profundo. Pero si yo sigo manejando en mis preferencias y en la selección de mi personal, o abandono por este hecho ahora del trabajo remoto
la responsabilidad de formar personas, hacer que hagan carrera y que tengan conocimiento profundo y especializado. Y la especialización no es ir a la universidad a hacer una especialización. Eso no es estar especializado. Estar especializado es conocer profundamente un tema y en esa profundización poder tener un conjunto de expertos que acompañen en mi modelo de riesgos la toma de decisiones. Pero no puede ser que una sola persona con conocimiento profundo tenga toda la responsabilidad de la toma de decisiones en lo que tiene que ver con riesgos. Entonces, por lo general, en las organizaciones, al director de riesgos le ponen toda la responsabilidad, pero hay que formar equipo. Y para formar equipo hay que crear conciencia, entregar conocimiento y no solamente entregar información. Ese sería mi segundo consejo. Sería el consejo mío, es ser muy proclives al conocimiento y poder tener capacidad de análisis de esa lluvia, ese aguacero de información para poder crear filtros en lo que me llega y yo sepa qué es útil, qué no es útil, qué es basura y qué no es basura de todo lo que me llega por los diferentes canales. Carlos. Bueno, ahora sí. Tomando lo que tú dices de la información y ese conocimiento, ¿y cómo ligamos eso a desarrollar ese pensamiento basado en riesgos? Hay una frase que a mí me encanta y los que me conocen me la habrán escuchado muchas veces, que es: la medicina no solo se ha desarrollado a través de la investigación, sino también se ha desarrollado por medio de las autopsias. ¿A qué voy a eso? Nosotros somos muy dados a hacer todo el proceso que nos ha dado este tema de gestión de riesgos, o ya sea de antes o ahora con la ISO 32000, ¿cierto? Que es clarísimo cuál es, que primero tengo que definir el entorno, que yo hago la evaluación, defino frecuencias y severidades, después tratamientos, pero muchas veces se nos olvida que tenemos información muy valiosa dentro de la organización, que es lo que ya nos sucedió, lo que ya le pasó a la organización. Y ahí tenemos varios paradigmas. Cuando uno empieza a mirar los eventos que ya se materializaron, suceden dos cosas. Lo primero es, uno se encuentra con investigaciones que no van hasta la causa raíz, ¿cierto? Van hasta la causa próxima y ya eso, con eso justifican por qué se presentó el accidente, la pérdida, el robo, ¿cierto? Y ya quedó suficientemente soportado y ahí se cierra el caso. Y cuando uno se pone a escarbar, ¿cierto?, encuentra que esa causa próxima, si uno le aplica los tres porqués y empieza hacia atrás, puede haber muchas cosas mucho más allá. Un tema de un robo puede haber sido un proceso, un error en un proceso de selección, pero ese proceso de selección se dio porque hubo una falta de planeación en una toma de decisión, y esa falta de planeación de una toma de decisión puede ser por otra causa y así. Pero si uno solo simplemente se va a establecer los controles en la parte de por qué me robaron, pues aplica unos controles que no son ni eficientes ni efectivos y lo que hace es paralizar la organización. Entonces, en la información que uno pueda tener, ¿cierto?, en la génesis de donde ocurren los riesgos, pero aquí no son los riesgos supuestos, son los riesgos que ya nos ocurrieron. Puedo captar de esa información, analizar muy bien qué fue lo que sucedió y de ahí sí empezar a trabajar. Es un insumo muy importante cuando hacemos talleres con nuestros ejecutivos, en nuestras empresas, de empezar a mirar no solo lo que ellos piensan que puede suceder, sino lo que ya sucedió. Y insisto, lo que ya sucedió mirando la causa última. Pero lo que voy a decir ahorita va a hacer mucho ruido, porque yo sí soy un convencido que los eventos de severidad son los enemigos de una buena gestión de riesgos. Porque cuando hay un evento de severidad, ese evento de severidad opaca cualquier otro evento que esté sucediendo. Y todos se enfocan a ese evento de severidad
que desafortunadamente se le presentó a la organización, pero que pueden haber muchos eventos pequeños que ya se hayan materializado, que son el 2% o el 3% de ese evento muy grande, y que, no, eso es muy chiquito, no, preocupémonos por el evento grande. Y resulta que ese evento chiquito nos puede estar dando la clave para poder evitar un evento grande en el futuro. Entonces, muchas veces, cuando estamos analizando las estadísticas, nos gusta ver los siniestros o los eventos o las materializaciones en dinero. Y resulta que la diferencia entre un siniestro grande y un siniestro pequeño puede ser algo momentáneo. Puede ser un segundo, puede ser algo que pasó y no permitió que ese evento fuera materializado, fuera más grande, pero ahí sigue el riesgo. Y si no lo atacamos debidamente, pues vamos a estar en que dentro de un año, dentro de dos, o de pronto la próxima semana, ese riesgo se me va a materializar. Entonces, el consejo es de que hay que tomar la data, no solo tenemos que hacer esos talleres basado en lo que piensen los equipos o a través de las metodologías, ¿cierto? Hoy en día hay muchísimas metodologías. La ISO 31010 presenta más de 60 metodologías de cómo hacer evaluación y medición de riesgos. Imagínense, 60, pero cada una de esas metodologías tienen una razón de ser y se aplica para ciertas circunstancias. Aprovecho que Isabel nos acompaña en la página de ella, ¿cierto? De Isabel Casares en su página de internet, van a poder encontrar un muy buen resumen de la 31010, donde va a estar cada una de las metodologías que nos trae la norma y nos dice de qué tipo es, para qué tipo de riesgo sirve, qué tipo de información se requiere, etcétera, etcétera, para uno poder utilizarlas adecuadamente. Porque una metodología muy buena aplicada para un problema que no es, pues no sirve para nada. Es como si yo me tomo la mejor medicamento que haya para cáncer, pero yo lo que tengo es un problema de hipertensión. Lo mismo sucede con las metodologías. Entonces, se las recomiendo que la busquen. Isabel, no sé si nos quieres ayudar colocando el sitio de tu página en el chat, pero la recomendación va muy buena, va a ser todas esas metodologías, pero no se les olvide recabar toda la información que puedan ustedes conseguir de lo que ya sucedió, y eso le ayuda a que la gente sobre eventos que son reales, no es eventos, no, es que de pronto puede ocurrir un terremoto de 8 grados, tal y eso que es más difícil de ponerlo en la realidad, ¿cierto? Colocar los eventos que ya sucedieron, porque ya no es, oiga, es que de pronto sucede, no, ya no sucedió y cómo trabajamos, y mire lo que sucedió porque tomaron una mala decisión por no haberlo hecho basada en riesgos. Entonces, muy importante el consejo es ese. Muy bueno pensar qué puede suceder, pero no se les olvide revisar también qué ha sucedido y las causas últimas. Pero como hemos estado diciendo, los riesgos existen, los riesgos están ahí, las organizaciones, pues, para todos es claro que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, las empresas buscan ciertos negocios que tienen riesgos. Los negocios que no tienen riesgos normalmente no son tan buenos negocios. Pero los riesgos hay que saberlos definir, evaluar, y lo más importante es cómo controlo para que esos riesgos no se materialicen. Entonces, Carlos, ¿qué nos hablas tú de los controles? Claro. Un ambiente de control es importantísimo porque, miren, si abordamos el pensamiento basado en riesgo desde la perspectiva de tengo un problema, tengo una oportunidad, conozco el riesgo, tengo mucha información que me llega, pero tengo que decantarla. Ahora entiendo cuál es la génesis, la causa raíz del problema, sé a dónde va a terminar o cómo va a terminar, tengo data, tengo historia. O sea, ahí tengo tres insumos importantes para hacer
un modelo de riesgos, pero pasa algo, y es cómo puedo yo desarrollar mi gestión de riesgos sin un ambiente de control. Imposible. O sea, los controles que se desarrollan en una organización deben desarrollarse siempre con una óptica de poder controlar la manifestación de ese riesgo, controlar las posibles consecuencias de ese riesgo y desarrollarlas a través de un ambiente en donde haya una cultura que entienda que la gestión de riesgos no es una matriz de muchos coloritos que se revisa cada X tiempo, sino que hay que revisarla permanentemente y adecuar ese ambiente de control. Cuando hablamos de ambiente de control, estamos hablando de cómo yo, dueño de un proceso, yo como dueño o responsable de un objetivo, como yo, dueño o responsable de la planificación de una organización, entiendo e incorporo los riesgos a esa estrategia del negocio y veo en el camino la mejor ruta, la ruta más adecuada, la ruta más económica, la ruta más eficiente para poder llegar a esos resultados. Hablábamos el otro día de un ejemplo y es hacer gestión de riesgos es como tener las exploradoras en un vehículo. ¿Cierto? Yo tengo un ambiente lleno de neblina, voy por una carretera, las exploradoras que me permiten ver la línea blanca que me demarca el carril por la carretera donde voy. Yo no veo el fondo. Yo no puedo prever qué viene al frente, pero sí veo al menos los bordes para no salirme de la ruta. Eso es gestión de riesgos, ¿cierto? Gestión de riesgos son las exploradoras que permiten, en medio de toda esta incertidumbre, todo este mar de cosas que nos están sucediendo, poder no salirnos de la ruta. Entonces, ese ambiente de control que tiene que ver con prever, que es control previo, o sea, anticiparnos a lo que sucede, controlar el proceso a través de los retenes que tiene un proceso o el control posterior, que es la revisión de lo que ya hicimos y poder integrar esos tres momentos del control, ¿cierto? Ese control en donde anticipo a través de la gestión de riesgos lo que me puede pasar. No lo que me ha pasado solamente, sino a lo que estoy expuesto. Cuando yo estoy en la operación, cuando estamos en la operación, en la organización, poder identificar dentro de los procesos qué retenes o qué controles tenemos para poder no salirnos de la ruta y sí llegar efectivamente al resultado. Y finalmente, ¿cómo hago yo mi auditoría? ¿Cómo esa auditoría revisa toda la ruta desde el objetivo y la ejecución y qué tan efectivo y qué tan eficiente es ese control que se ha ido desarrollando? Básicamente eso es el cuarto consejo, la cuarta clave es incorporar toda la tradición que traen las normas de auditoría tradicionales en donde habla sobre el control previo, el control posterior, pero incluirlos dentro de un ambiente que esté direccionado a ver los riesgos y los controles a los riesgos para no salirnos de la ruta. Entonces, cuando hablamos de pensamiento basado en riesgos, ese pensamiento basado en riesgos, que es en la persona, tiene que permitir que esa persona participe en eso que nosotros llamamos continuidad de negocio. Pero más allá de la continuidad de negocio es la sostenibilidad. Y ahí tú tienes mucho que aportarnos también, Carlos. Listo, gracias. Sí, con el tema de la sostenibilidad de la gestión de riesgos, y por eso es tan importante hablar de pensamiento basado en riesgos, resulta que muchas veces encontramos organizaciones que porque se lo exigió un banco, porque hay una persona que llegó nueva a la organización, porque alguien fue a un seminario y escuchó el tema de gestión de riesgos,
y arrancan a tratar de aplicar la metodología de gestión de riesgos y hacen talleres para hacer las evaluaciones y ver escenarios. Y como decía Carlos, se llenan de matrices con colores, pero muchas veces, y lo sabemos, eso termina simplemente en un informe, en un reporte, o si fueron un poquito más allá, en un sistema, pero que nadie más vuelve a usar, que nadie más actualiza. Y para tener un pensamiento basado en riesgos, uno debería estar permanentemente ese proceso que hemos dicho que uno hace para la evaluación de riesgos, hacerlo mentalmente cada vez que está tomando una decisión. Es decir, ¿qué me puede pasar? ¿Qué probabilidad hay que eso me pase? Si me pasa, ¿qué me va a suceder? Si me sucede, ¿cómo hago para que no sea tan fuerte el impacto? ¿O cómo hago para reducir la probabilidad? Eso es pensamiento basado en riesgos. Y no va a ser una matriz que se revise una vez al año por parte de la dirección. No va a ser un sistema de gestión de riesgos. Y esa es la clave. Esto tiene que ser un sistema. Y con un sistema entendemos algo que tiene un principio, tiene un fin, y vuelve y arranca, y vuelve y termina, y vuelve y arranca, y sigue un proceso en espiral cada vez para mejorar la gestión de riesgos. Pero cuando simplemente tratamos de hacer gestión de riesgos, que solo es un área, o simplemente es una tarea o una función que no está dentro de todo el ADN de la compañía, donde no todo el mundo está pensando en lo mismo, pues es un sistema que no es, primero no es sistema, simplemente hicieron algo de gestión de riesgos, pero no es sostenible. Tenemos que buscar más cómo evangelizamos al resto de miembros de la organización para que empiecen a trabajar y ténganlo por seguro que en la medida que obtengan victorias tempranas, en la medida que logren coger unos mangos bajitos y vean, oiga, sí, yo hice esto y me di cuenta de este riesgo y lo evité de esta otra forma y con todo eso logré hacer el negocio, logré el objetivo, pero reduje la incertidumbre, la persona se va a ver mucho más tranquila y mucho más confiada. Y en la medida que hayan más personas que estén en el proceso, pues empieza a volver parte de la cultura de la compañía. No hay forma de hacer una real gestión de riesgos si no está dentro del ADN, si no está dentro de la cultura de la compañía. Y para eso necesitamos estar todo el tiempo hablando con la gente, mostrándole el porqué, la importancia. Pero más importante es esto, el pensamiento basado en riesgos. No estamos diciendo que no se asuman los riesgos, sino que los riesgos hay que asumirlos de una manera inteligente, tomando las debidas precauciones. ¿O tú qué piensas, Carlos? Claro, no, mira, es más, aquí Mercedes Bonilla escribió una cosa que me parece importante que la traigamos de una vez a la conversación. Dice, en su primera intervención, voy a leerlo, dice, los recursos perdidos porque se tiene una práctica que para cada, empieza aquí. Además que se piensa que los riesgos establecidos para control interno son diferentes a los riesgos definidos para calidad o para ambiental o para SARLAF, cada quien mirando para su lado, sin tener una integración porque los riesgos son transversales para la empresa. Y Carlos Alberto González dice, si bien es cierto que por poner más atención en los eventos de mayor severidad, subestimamos a los de baja frecuencia, lo cual me hace pensar en la pirámide de accidentes laborales, es decir, muchos eventos pequeños o comportamientos inseguros pueden tener un desenlace grave. ¿Cómo manejar lo que en realidad nos está ocurriendo, que estamos analizando con una óptica diferente a los eventos de baja frecuencia, pero que tienen alta severidad, como los eventos en las Torres Gemelas y ahora la pandemia? ¿Qué giros le debemos hacer al análisis, gestión y control de riesgos en ese sentido? Esa pregunta me parece muy pertinente para que hablemos sobre lo de la sostenibilidad del modelo de riesgos. Y es que, claro, mucha gente, los riesgos están volviendo moda. Y eso, en eso no podemos caer. No podemos caer en que, entonces, la pandemia nos enseñó que hay que hacer gestión de riesgos. Entonces, si pasa la pandemia, adiós la gestión de riesgos. No, la gestión de riesgos, lo hemos dicho y lo moriremos en ese evangelio
y Carlos, yo creo que está de acuerdo conmigo, y es moriremos por ese evangelio, y es que esto es la estrategia, este es el riesgo, este es la meta. Si yo no controlo el valor del riesgo que impacta mi estrategia, mis resultados no van a ser los esperados. Y la mejor manera de vender un modelo de gestión de riesgos, de contarle al cliente, de contarle al directivo, de contarle al gerente, de convencer o atraer a mis coequiperos a trabajar gestión de riesgos, es decirle, mire, esto no es una cosa nueva, esto no es un trabajo más. Esto es simplemente entender que una estrategia trae con natural el riesgo, lo trae. O sea, es inherente, está ahí, hace parte de la estrategia. Y yo tengo que, así como gestiono la estrategia, tengo que gestionar el riesgo. Y el símil es muy parecido, de pronto es un poquitito gráfico, pero me parece que podemos utilizar ese símil. Y es, hay un sistema de acueducto que es la planeación estratégica. La gestión de riesgo es el alcantarillado. ¿Por dónde pasa el agua limpia después de que se usa? Va para el alcantarillado. Y si usted no conduce el agua del alcantarillado, le socava el piso de su negocio. O le brota por donde menos piensa. Y entonces vienen los malos olores y viene la queja del vecino y todo lo demás. Es un ejemplo, pero de eso se trata. Es un sistema vascular. O sea, la sangre arterial va oxigenada, la sangre venosa viene llena de toxinas y tiene que purificarse en alguna parte. Se purifica en el control, se purifica en la gestión de riesgos. Es una forma muy sencilla de ilustrar tal vez que esto es un modelo que tiene una dinámica cíclica y no una dinámica lineal. Y así deberíamos entenderlo en las organizaciones. Es capilar porque está por debajo. Usted no ve las líneas del alcantarillado. Usted abre la llave de su acueducto y le sale el agua limpia. Nadie se va a ir a buscar en el alcantarillado las cosas, a no ser que sea usted el plomero. Pero nosotros los que trabajamos en riesgos no somos los plomeros de una organización. Somos esa planta de tratamiento de aguas residuales que convierte esa agua que viene sucia en otra vez un agua que sea utilizable. Y esos fantasmas y esos espejismos que vemos en el camino, es un poquitito poético, pero me gusta el símil, los tenemos que enfrentar de alguna manera. Entonces eso hace sostenible una organización, hace continuidad de negocio, hace sostenible una organización, pero para ganar sostenibilidad yo tengo que hacer sostenible los sistemas. Entonces yo hago sostenible el modelo de calidad, hago sostenible el modelo de seguridad y salud en el trabajo, hago sostenible el SARLAF, hago sostenible la OEA, hago sostenible, sí, pero el modelo de riesgos tiene que servir de purificador de ese sistema de fluidos que permite que hidratemos la organización. Entonces, visto así, es más fácil pensar en riesgos de esa manera que no pensar en ahí vienen los de riesgos, no, ahí vienen las aves de mal agüero. No, somos pesimistas informados, eso sí, moriré diciéndolo, somos pesimistas informados los que trabajamos en riesgos, pero informados y con conocimiento. Entonces creo que ahí está la quinta clave es esa. Sí, pero fíjate que lo importante que es ya debido a que hay ciertos sistemas de gestión, como ahorita lo comentaba Mercedes, que el de calidad, que el de ambiental, que el de SARLAF, piensan que los riesgos son de esas áreas. Y el señor del área comercial no entiende que cuando le hablan de riesgo, le dicen, no, eso es de otros. Pero si tienen un problema de SARLAF, puede perder o puede quedar vetado para poder presentar cierto tipo de licitaciones. O si hay un problema ambiental, puede que la fábrica se cierre y entonces no haya producto que él tenga que vender. O si hay un problema de calidad,
resulta que ya no le quieran comprar. Entonces tenemos que hacer que toda la organización, porque como tú bien lo decías, es un sistema que busca apoyar los objetivos estratégicos de la compañía, pero cualquiera lo puede socavar y puede hacer que se desestabilice. Pero adicionalmente, si uno se pone a ver los orígenes de lo que son las áreas de compliance, que hoy en día las vemos muy dedicadas a ver el cumplimiento de las normas legales y principalmente lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo. Resulta que compliance viene de un término mucho más amplio, que es de cumplimiento general. Y cumplimiento es cumplir los procesos, es cumplir las normas que me he establecido, es cumplir los controles, es esa área de compliance que debería ser muy transversal a toda la organización, viendo que las áreas cumplan de una forma propositiva, porque es diferente al control interno, que es otra cosa, pero hoy en día compliance se quedó con unos pedacitos de riesgo y casi que cualquier problema que tenga que ver con la ética de un cliente, de un proveedor o de un mismo empleado, se lo llevan al de compliance cuando es un problema de la organización, o cuando hay un problema de salud y seguridad, pues es solo del área específica, pero no se hace como un tema que sea macro y que todos lo entendamos, todo lo comprendamos y todo lo tomemos como nuestro. Si no logramos que el tema de riesgos, todo el mundo esté en el mismo barco y en la misma emisora, pues muy difícil un sistema de gestión va a poder, un sistema de gestión de riesgos va a poder ser sostenible en el tiempo, porque siempre va a haber detractores. Y si unimos eso, que para el tema de riesgos, lo que explicaba yo al principio, hay gente que no le gusta que le hablen de riesgos y hay otros que les encantan asumirlos, pero de una manera, vamos a decir que no adecuada, por no poner otro adjetivo, pues nos vamos a meter en problemas. Es muy fácil, y yo creo que muchas veces hemos escuchado esta frase, que ante una advertencia que uno le hace a una persona sobre algo que está haciendo mal, le dice: yo asumo el riesgo. Y esa persona que está diciendo yo asumo el riesgo no ha evaluado realmente cuáles son las consecuencias de ese riesgo. Una vez me tocó parar una operación y la persona me dijo eso: yo asumo el riesgo. Y le dije: ok, listo, si el personaje que está haciendo la labor inadecuada se mata, ¿usted va a educar a sus hijos? ¿Usted va a sostener a la viuda? Y ahí la persona como que cayó en cuenta de que no. Entonces, muchas veces somos muy dados a que decimos que asumimos los riesgos y ni los hemos evaluado correctamente. Así es. Mira, hay una intervención de José Luis Dávila. Dice: buenas tardes, quisiera recomendarles el libro del doctor Ben Carson titulado Corre el Riesgo. Es la historia de este neurocirujano que ha hecho una carrera profesional partiendo del pensamiento basado en riesgos en cada una de las acciones y decisiones que tiene que tomar antes de efectuar sus cirugías. La persona que está interesada en adquirirlo esta hora se lo puedo compartir en formato de PDF y deja el correo electrónico en el chat. Por favor, José Luis, muchas gracias. Créeme, yo no lo había escuchado y a nosotros que nos gusta leer, pues lo tendremos. Por favor, compártenoslo y te vamos a mandar correos electrónicos seguramente todos. Bueno, ¿quién quiere hablar? O sea, porque nosotros ya hemos hablado mucho, están escribiendo, pero alguien que quiera hacer su aporte, los invitamos a que abramos el micrófono y conversemos. ¿Quién levanta la mano? Nadie ha levantado la mano. Sin miedo, abramos esta conversación. Nos quedan 20 minuticos de nuestra cita para conversar. Bueno, mientras que alguien se atreve, y ya que nos compartieron ahorita lo del tema del doctor Benson, pues si uno se pone a ver los estudios médicos y la medicina, lo que se ha desarrollado en el tema de riesgos y la evaluación de los riesgos, y por eso es que los médicos, uno encuentra estudios donde empieza a decir: mire, es que usted, su estado de salud es X,
se está viendo afectado por una carga que usted tiene genológica, porque hay ciertas enfermedades que se heredan, hay otras enfermedades que se adquieren por el ambiente y hay otras enfermedades que uno mismo se las crea. Y ellos se van hasta la causa raíz de cada uno de esos riesgos y tratan de uno darle consejos, que sería el control en el tema de cómo prevenir o cómo evitar que esos riesgos se le manifiesten. ¿Cierto? Entonces, la parte, los médicos, que a veces no los vemos que sean tan cercanos a la gestión de riesgos, la han hecho de una forma intrínseca, sin decir que es administración de riesgos, pero ellos permanentemente están haciéndonos gestión de riesgos. ¿Quién quiere conversar? ¿Quién? Tenemos un mal audio. Manuel, no se te está escuchando. Manuel Gamarra. Manuel. Manuel, no. No se mientras te escucha. Que Manuel, revisa qué está sucediendo con su micrófono. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, alguna experiencia o hacernos una pregunta? Ayúdenos con este experimento que estamos haciendo de que. Buenas tardes. Qué bueno. ¿Quién habla? Mercedes Bonilla. Mercedes, bienvenida. Qué bueno. Muchas gracias. Muy amable. Pues muy interesante el tema y he tenido siempre la pregunta de si con solo un modelo de gestión, pues yo conozco de ISO 31000 y se entiende que este es un modelo internacional aplicable a todos los sistemas de gestión, pero este modelo de ISO 31000, aparte de pensar en solo ISO 31000, ¿se puede pensar en un modelo integrado de gestión para todos los riesgos aplicables a los sistemas de gestión, indiferente si es calidad, si es ambiente 14001, si es seguridad ISO 45001 ahora, o SARLAF, o la parte de seguridad vial de 39001, etcétera, de todos los ISOs que se van gestionando y se van implementando en las empresas? Entonces, si yo estoy pensando en seguridad de la información 27001, entonces se puede pensar en un solo sistema de gestión que la empresa la implemente y con eso se apunte a todos? Sí, mira, hay posibilidades. Mira, el tema es el siguiente: los ambientes de control de cada uno de los sistemas de gestión son muy particulares, ¿cierto? O sea, cuando tú hablas de calidad, en calidad están hablando de diseño de producto, en cuando hablas de seguridad y salud en el trabajo están hablando de morbilidad, de accidentalidad, de epidemiología. Cuando están hablando de 39.000, están hablando sobre movilidad, accidentalidad, eficiencia, tráfico. Cada uno tiene su propio modelo de control, pero ISO 31.000 lo que nos ha permitido es, digamos, que tener un lenguaje controlado que no riña con ninguno y permita hacer una lectura sin abandonar el entorno de cada uno de esos sistemas de gestión, sin abandonarlo, pero poder hacer una concentración de la información o de la identificación de esos riesgos en función de lograr poder particularizar la gestión de riesgos, sin necesidad de abandonar los modelos de control individuales. Carlos, pues nosotros en Zona Segura lo hemos hecho con muchas organizaciones, con cajas de compensación, con industria, lo hemos hecho con empresas de servicios, con empresas comerciales, en donde cada uno de los líderes tiene su propio pedacito de gestión de riesgos. Pero el líder de riesgos o el líder de compliance o el líder de auditoría tiene una visión macro de la organización
y cada uno tiene su visión micro gestionada. Carlos, no sé. Ok, no, mira, claro, los sistemas integrados de gestión cada vez se vuelven más comunes. Desde el 2012, las normas ISO traen una estructura similar. El tema de riesgos ya no se volvió un tema de que solo sean la 31.000, digamos, las nuevas versiones de la 9.000 o de la 14.000 traen dentro del mismo sistema, sin que te tengas que ir a 31.000, traen un sistema de riesgos. ¿Qué es lo que están buscando todas esas normas? Precisamente que haya integración, porque es que yo puedo auditar dos o tres o cuatro normas al mismo tiempo. Yo puedo tener un equipo auditor, ¿cierto?, que esté entrenado en los diferentes énfasis que tienen cada una de las normas. Y entonces, casi que yo diría que la 31.000 es para manejar todos aquellos riesgos que no tienen una norma específica y encaja perfectamente en el tema de las otras normas. ¿Qué quiere decir esto? Por decir algo, tú mencionabas ahorita el tema de la ISO 27.000, ¿cierto? Ahí que hay un tema muy grande de continuidad de negocio, ¿cierto? Pues ese pedacito de continuidad de negocio para todo el tema de seguridad de la información, ¿cierto? Pues lo empiezas tú a encajar. Lo mismo, si tú estás hablando de ISO 45.000, pues las mismas matrices o las mismas metodologías que tú estás aplicando para ISO 32.000, pues las empiezas a aplicar al otro lado. Entonces, la idea es que cada sistema que tiene su énfasis específico se va a manejar con ese énfasis, pero el tema de riesgos está ahí. Y todos los demás riesgos que no tienen una ISO especial o un sistema de gestión especial, lo empieza a ver la 31.000. Pero sí es una realidad que cada vez nos acercamos más a tener sistemas integrados, porque ya cada vez hay más sistemas que las compañías quieren implementar para tener estandarización, ¿cierto? Y se evita estar repitiendo los procesos. Entonces, como lo decía anteriormente, pues está el SARLAF, está ambiental, está seguridad y salud. La idea es que cada vez empiecen a hablar y la compañía empiece a administrar, ¿cierto?, basada en riesgos, que no sean riesgos específicos, sino que haya un gran macro, un gran aglutinador, ¿cierto?, que logre administrar y logre estar pendiente de esos riesgos como una segunda línea. Así es. Teníamos, bueno, Isabel nos colocó en el chat su página web. Ahí tiene ella unos libros maravillosos que pueden ilustrar muchísimo lo que tenemos. José Díaz. José, ¿quieres levantar la mano? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre chévere. A ver, voy a poner la cámara para que me conozca. Por favor. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dieron de participar en estas 5 claves de desarrollar pensamiento basado en riesgo. Agradecer a ambos Carlos Mauricio y Carlos Eduardo, porque ha sido brillante su participación. No quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a Isabel, que ella fue mi profesora en el máster de riesgo, del cual me siento muy orgulloso de ella, porque lo que sé es gracias a ella. Efectivamente, ella tiene una buena cantidad de apuntes y está constantemente apoyándonos en esto. Yo soy de Chile. Hoy día estamos en fiestas patrias nacionales, partido hoy día. En tiempos normales estamos una semana de fiesta, pero hoy día con pandemia solamente y muy restringido a partir de ahora. Yo trabajo en una institución que es normada por la autoridad financiera de servicio, y efectivamente, como ustedes lo indican, la ISO 31.000, salvo como es una institución financiera, en los riesgos financieros dejamos afuera el riesgo de crédito porque tiene una metodología distinta.
Y el resto desarrollamos un sistema de gestión de riesgo operacional, donde principalmente la autoridad, aquí le da mucho énfasis al lado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero además aprovechamos la misma ISO 31000-2018, que gracias a Isabel nos enseñó esta metodología más, ¿verdad? La ISO 31010, donde están todas las herramientas. Y hoy día estamos desarrollando una gestión de riesgo financiero. Financiero, entonces, salvo el riesgo de crédito que va aparte, por ser una empresa que está normada, ¿verdad? Tenemos que hacer caso a la normativa. Muchísimas gracias. Yo tengo ya 70 años, así que sigo aprendiendo con ustedes. Muy buena la exposición y muchísimas gracias. Quería comentar eso y saludar a ustedes y a Isabel. Muchas gracias, José. Dice Jürgen Habermas, un gran epistemólogo y filósofo de nuestros días, que nunca antes en la historia de la humanidad nos habíamos dado cuenta de lo ignorantes que éramos a raíz de esto de la pandemia. Entonces, José, no, nada. O sea, a los 70 y a los 80 y a los 90 tenemos que seguir aprendiendo, porque recuerde lo que hablamos, el segundo tip, hay que tener conocimiento profundo para poder hablar. Francisco Andrade, Francisco me está pidiendo, levantando la mano. Francisco, te escuchamos. Y tenemos dos más. Sí, también Lady Viviana Tafur, sí, sí, y no. Luego Claudia Palacio. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Pon tu cámara. Muchas gracias. Lo que pasa es que en este momento me voy movilizando en mi vehículo. Ah, ok, claro. Pero el riesgo está controlado porque conduce mi esposa, entonces tranquilo. Está bien. Bueno, saludo muy especial a Carlos Moreno y a Carlos también, en el sentido de que muchas gracias por los aportes y por ese liderazgo, esa gestión que están haciendo ustedes en pro de tener esos espacios de conversatorio. De verdad que son necesarios y muy atinentes, y más aún en estas realidades donde quizás para nosotros los apasionados al tema de riesgos estamos en un muy buen momento, digámoslo así, por lo menos desde lo personal y de lo profesional. Sí que es cierto que ha generado un muy buen impacto, lastimosamente, a través de esta realidad de la pandemia. Frente al tema del día de hoy, pues la verdad es que es un tema en los cuales yo también me centro mucho, me especializo y hago mis labores profesionales, fomentando la cultura de riesgos, definitivamente la cultura de pensamiento de riesgos. Esto, como decían ahorita, el evangelio de riesgos, me hizo acordar de las palabras de Jesús hacia Pedro, cuando decía que sobre esta roca edificaré la iglesia. Y sobre la cultura de riesgos es donde podemos nosotros edificar realmente una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones. Si algo me parece bastante paradójico es que, y excúsenme de pronto la expresión que voy a utilizar, el concepto de o sea, eventos como estos de la pandemia estaban proyectados. O sea, quizás de pronto el tema del nivel de impacto, de pronto nos faltó mucho, mucho, mucho ejercicio serio de dimensionamiento, pero simplemente nos vamos al informe de riesgos mundiales del Foro Económico Mundial, y donde de las mismas fuentes que tiene el informe nos llevan a otro tipo de autores y de análisis, donde se está hablando ya desde hace varios años, 2012, 2010, sector asegurador, sector académico, de que las organizaciones y los gobiernos no están preparados para un evento de estas características, de esas magnitudes. ¿Qué significa? La información está, las alertas estaban, las veíamos en los indicadores, pero aún así no los atendemos. Y lo más interesante de esto es que uno se encuentra es que todo mundo pretende saber de riesgos, ¿sí? Y como lo decían, cada cual interpreta los riesgos de acuerdo a como le parezca, como le vaya en la fiesta. Y en ese orden de ideas, pues digamos que en algunos foros yo he dicho y lo he calificado como que algunas personas nos volvimos mamertos en el tema de riesgos. ¿En qué sentido? Sabemos muy bien lo que está ocurriendo, conocemos las fuentes, pero no las consultamos, no las estudiamos, no las analizamos, y por ende pues no podemos estar dando ese insumo
o ese input para las direcciones de las organizaciones. Entonces, definitivamente, un muy buen ejercicio de hacer ese proceso de fortalecimiento de la cultura, pues va a contribuir a ese escenario ideal, y es volver cierto lo incierto, en cierto modo. Y finalmente, quiero decirles que la cultura de riesgos sí o sí dependerá siempre de una adecuada autogestión por cada uno de los integrantes de las organizaciones en sus diferentes niveles y responsabilidades. Siendo así, pues, de verdad les agradezco mucho la gestión que están haciendo. Liderar esto y abrir estos paneles realmente fortalecen y hacen crecer esto. Un abrazo para todos y siempre a sus órdenes también. Saludos a todos también, a los asistentes de del panel. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Lady Viviana Tafur. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por el espacio. Yo sí tenía como una inquietud. Es que digamos que a través de la historia hemos visto que las compañías, cuando están implementando ISO e implementan el área de SARLAF, digamos que se enfocan muy a los riesgos, pues, del lado de activos y los riesgos específicos de las normas que hayan adoptado. Sin embargo, la parte macro, que es como toda la parte de control interno de la organización y que es transversal a todos sus procesos, la tienen olvidada. Y pues digamos que todo esto con la pandemia, pues ahí salieron a relucir bastantes cosas, porque pues ahí digamos que las organizaciones se dieron cuenta que no se debe trabajar en normas específicas, sino que es necesario implementar un todo de control dentro de la organización. ¿Cómo es como la mejor forma o la mejor metodología para poder orientar a la compañía a eso, a un ambiente más de control, más macro, donde involucre todas las áreas y todos los procesos transversales dentro de la organización y no que sea solamente su auditoría o su control de riesgo solo enfocado a las normas que están certificadas o que tienen en uso? Voy a responder yo cortito para que Carlos pueda darnos su aporte. Mira, la mejor práctica para eso es, primero, tomar la estrategia y poner a conversar la estrategia con el mapa de valor. No, ojo, no la cadena de valor, el mapa de valor, que es donde están los grupos de interés, empleados, inversionistas, el Estado, los reguladores, los clientes, los proveedores, las redes sociales, todo lo que se declare grupo de interés alrededor de tu negocio o del negocio en el que estás, y armar un mapa de valor. Ese mapa de valor es un mapa en donde yo determino las relaciones causales que hay entre el proveedor y yo como empresa, o entre el cliente y yo como empresa, o las redes sociales y yo como empresa. Y al contrario, y en la vía de regreso. Necesidades mías que suplo con los grupos de interés y expectativas que pueden tener el grupo de interés conmigo. Y sobre la base de esa mapa de relaciones causales, yo lo pongo a conversar con la estrategia, con la definición estratégica del negocio, y en la mitad de eso están los riesgos. En la mitad de eso están los riesgos. El vaso conductor entre esas relaciones causales y el éxito de la estrategia está el riesgo. Es una fórmula sencilla, pero puede que no sea muy ortodoxa, pero da resultado. Carlos, para que dejemos hablar a Claudia. Le agregaría que es, muchas veces las organizaciones implementan los sistemas más por moda, coacción o obligación. Y el riesgo estratégico, pues es que es el riesgo de cumplir los objetivos de la compañía. Y es el riesgo más importante y al que las directivas deberían estar claros que hay que administrarlo, y es el que menos administra. Entonces, como lo estaba diciendo ahorita Carlos, pues cuando yo empiezo a mirar, ¿cierto?, cuál es ese objetivo último de la compañía, ¿cierto?, y qué me lo puede desviar, pues empiezo yo como a encaminar un poquito más la gestión de riesgos. Pues es una realidad que desafortunadamente la gente piensa en riesgos y piensa o en seguros o piensa en compliance y o auditoría interna. Pero los riesgos que realmente pueden acabar una empresa, ¿cierto?, no los meten
o no los incluyen dentro de las evaluaciones de riesgo porque están pensando en otro, en otro mundo. Y realmente ahora, todos esos riesgos no es para que uno les diga que no se pueden hacer los negocios, que no se pueden hacer las inversiones. No, ¿cómo se hace la inversión de una forma segura para reducir la incertidumbre para alcanzar los objetivos? Ahí, para darle la palabra a Claudia, un tema que acaba de tocar Carlos, y es si yo soy capaz de sentar al dueño del negocio, al líder del negocio, al gerente del negocio, y decirle, venga, no son los riesgos de la punta que son los estratégicos, sino todo lo que sucede en la base operativa, lo que cuando uno menos piensa, le sale por la alcantarilla, de lo que hablamos ahorita del sistema de alcantarillado. O sea, los riesgos estratégicos siempre están en el techo. Los riesgos operativos siempre están del nivel de la alcantarilla. Y ese que no lo vemos, porque no es que nos vamos a concentrar en los 10, en el Pareto. Entonces cogen los primeros 10, los estratégicos, y los demás dicen, no, eso es gestión. Ojo, no hay riesgos despreciables. Todos deben controlarse. Para eso están los sistemas, gracias a Dios. Ya hay software para eso, ¿cierto? Para no dejar a ninguno marginado. Claudia. Buenas tardes. Bueno, de entrada, pues mil gracias, porque yo he venido como en todo este ciclo que han hecho ustedes de riesgos y me ha encantado, pues, porque he encontrado, me ha divertido todo, las aplicaciones, como los mostraban así para hacer seguimiento. Y en general, pues, todo me ha parecido muy enriquecedor. Yo me encuentro ahorita, yo trabajo en la empresa de la construcción, que es complicada, sí, desde el punto de vista de riesgos. Aparte, pues, de lograr estandarizar y tener una gestión de riesgos adecuada, es otro mundo. Sin embargo, venimos haciendo conciencia de que hay que crear una primera etapa, que es de creación de cultura. En esa creación de cultura le toca a uno casi, digamos, desde gerencia hasta los rangos bajitos, y estoy tratando de generarla, pero hay una cosa que es a lo que les pediría un tip. Es frente a la redacción, y lo decías ahorita, listo, uno identifica el riesgo, ¿cierto? Pero entonces la redacción del riesgo como tal, uno viene y dice, venga, traten, porque estamos hablando de distintas disciplinas de la compañía, a las que les da mucha dificultad, digamos, redactar el riesgo, decirles, pongan la consecuencia, definan el evento, pongan la causa, definan el evento, miren la consecuencia. Ese tema es muy complicado de redactar. Y precisamente por redactarlo mal, a veces lo calificamos mal y a veces los mismos planes de respuesta nos quedan como cortos. ¿Qué tips me darían frente a cómo hacer esa cultura, cómo capacitar a la gente para, o cómo ayudarles, o cómo aprender a redactarlos? Bueno, eso puede ser motivo para una nueva conversación, porque nos pusiste un reto grande, Claudia, un reto grande. Pero, Carlos, dale. ¿Por qué? ¿Por qué reto grande? Porque armar un conversatorio o crear un webinar, cómo redactar un riesgo, es un alquimia. Sí, ahí yo lo que diría es que si es muy importante la documentación, si es muy importante que quede redactado el riesgo, pero mucho más importante es que quede entendido el riesgo. En el sector de la construcción, ahorita con el tema de la pandemia, y cuando, acuérdense que la construcción fue de los primeros sectores que abrieron, y tuve la oportunidad de acompañar a varios constructores, donde yo le decía, mire, su gente tiene que entender el porqué del virus. No es que, señor, es que usted se tiene que lavar las manos cada 2 horas. No, explíquele con detalle qué es lo que pasa, cuál es el mecanismo de transmisión del virus, por qué le puede llegar, por qué es importante que si toca una superficie insegura, que usted no sabe si está limpia o está con el virus, pues nuevamente hay que lavarse las manos. No son las 2 horas por reloj, sino es máximo 2 horas o cada vez que esté en riesgo. El mismo tema del distanciamiento social. El tema no es de 2 metros o 1,50. Esté lo más lejos que usted pueda estar del resto de la gente
y que sea posible hacerlo. Todo lo mismo sucede con los riesgos. Qué bueno redactarlos muy bien, qué bueno que queda documentado muy bien, pero más importante, y más cuando tienes gente de diferentes niveles de educación, es que las personas lo entiendan en su lenguaje. Porque si entienden qué es el riesgo, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuando se enfrenten al mismo van a poder tomar decisiones. No es porque esté bien redactado o mal redactado, porque cuando se enfrenten al riesgo, no van a tener el manual al lado. Van a tener que, de lo que aprendieron o de lo que se les ha dicho, ¿cierto?, tomar una decisión que va a tener unas repercusiones si se materializa o no. Claudia, para redondear la idea, podemos, para esto hay metodologías que se pueden desarrollar, que podemos compartir contigo en cualquier momento. Ahí está. Ahora les vamos a dejar nuestros contactos y estamos siempre a la orden para poder ilustrarlos en lo que buenamente podamos hacer. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú hablas en riesgo operativo de inadecuada separación de materiales. Y eso puede ser un riesgo. Pero es que la inadecuada separación de materiales puede causar un incendio. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿El incendio o la inadecuada separación de materiales? Ahí hay un tema, es cuál es el huevo y cuál es la gallina. Pero para eso hay metodologías, no te preocupes, y con mucho gusto las compartimos. Ahora te dejamos el correo electrónico y podemos profundizar en el tema, pero también, Carlos, nos queda el reto de poder hacer un conversatorio de eso. Cristina y Carlos Díaz, ya para cerrar, porque estamos abusando del tiempo de todos ustedes, y entonces Cristina y luego Carlos Díaz para ya cerrar. Buenas tardes. Voy a ir compartiendo nuestros contactos para que los vayan tomando y seguimos, sí, conversando. Ya. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Listo, bueno, creo que mi pregunta llega en el momento que es justo, porque es más que una pregunta, un favor. Tuve que estar como de manera intermitente durante la charla, muy interesante, y quisiera, si pueden de manera resumida, decir cuáles son esas 5 claves para crear pues la toma de conciencia de los riesgos. Listo, Carlos, tú tienes ahí tu backing, súbelo por favor. No, espérate, regreso. El backing. Bueno, el backing puede ser. Sí, ponle el backing y yo creo que ahí están resumidas. Bueno, la primera tiene que ver con hacer conciencia de que los riesgos, que los riesgos no son fantasmas y que las oportunidades no son espejismos, ¿cierto? Que el riesgo no tiene por qué ser antipático y que hay que saber equilibrar entre riesgo y oportunidad. Ese es como el primero. El segundo de las claves es tener conocimiento profundo y no llenarse de información. Hay que profundizar en el conocimiento del riesgo y no llenarse de información, porque la información es ruido. Y si yo tengo conocimiento profundo, soy capaz de identificar qué información no aporta valor y qué información sí aporta valor. Sería la segunda. La tercera, Carlos. La tercera es dimensionar el riesgo desde su génesis, es decir, esa causa raíz del riesgo, hasta la última consecuencia que puede tener. Es decir, hay que buscar toda la información necesaria, aplicar las metodologías que existen para la evaluación de riesgos, pero muy importante, aprovechar la información que tienes de eventos materializados para que sea parte de ese input de lo que te puede suceder y poder definir el qué hacer. Ok. La cuarta. Ambiente de control. Es un tema de que no podemos definir, y normalmente es común que cuando uno hace una revisión de un evento materializado, resulta que estaba perfectamente definido, evaluado, medido, priorizado, supuestamente con controles para su mitigación, y en alguna parte ese proceso tan bonito se rompe, no se cumplen los controles y el riesgo se materializa. Y por último, el quinto es
tenemos que buscar que el sistema sea sostenible. Y ese sistema sostenible es que tenemos que, la gerencia de riesgos no solo es de un área de la compañía, de un equipo de la compañía, sino de toda la compañía. Y al lograr que haya pensamiento basado en riesgos, pues vamos a tener más adeptos en la gestión de riesgos de la empresa. Muchas gracias. Finalmente, gracias a ti y te esperamos en la próxima. Recuerden que dentro de 8 días tenemos auditoría basada en riesgos, y eso es un tema que vamos a abordar desde cómo poner a conversar todo lo que las normas internacionales de auditoría traen, más todo lo que nos está enseñando ISO 19000 de auditoría, y cómo fusionamos eso en un entorno de hacer auditorías basadas en riesgo, que es un reto importante y un desarrollo muy, muy bacano que hemos hecho con Applus. Quiero darle paso a nuestro gerente general, Carlos Eduardo Díaz, para cerrar el conversatorio y dejarles los contactos. Ya saben, nosotros estamos 24/7 para lo que nos necesiten, y los contactos están ahí con Carlos. Estamos trabajando de la mano. Carlos es parte de nuestro equipo de trabajo y es un miembro activo del Club de Pensamiento de Riesgos. Entonces, con Carlos estamos haciendo cosas juntos. Carlos Eduardo Díaz, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos meses y este buen número de charlas que hemos venido teniendo, como decía algún colega, jueves tras jueves, alrededor de hacer ese trabajo y ese apostolado de transferencia de conocimiento alrededor del tema de gestión de riesgos. Siempre ha sido una filosofía en nuestra organización y hoy, después de muchos años, celebro, como responsable de la Dirección General de Zona Segura, el invitar a tanto conocimiento junto ahora a lo largo de la región y de Iberoamérica para construir esa comunidad de conocimiento en donde nos enseñan todos muchísimo. Y felicitar y agradecer a Carlos Mauricio y a Carlos Eduardo por algo que me parece supremamente valioso, y es que también hemos trabajado en ese postulado de hacer fácil y sencillo el tema de la gestión de riesgos. Creo que por ahí comienza una excelente gestión, que, como bien lo decía Carlos Mauricio y lo tocaba alguien más, a veces los sistemas de gestión se convierten en que una persona es la responsable y el resto de la organización nada tiene que ver. Hoy trabajar en ese ejercicio de que todos los líderes, todos los funcionarios que hacen parte de una organización, empleados, contratistas, proveedores, socios, tengan claro de qué se trata esta condición de gestión de riesgos como el camino obligado a la sostenibilidad y perdurabilidad de las organizaciones, entonces habremos avanzado muchísimo en la siembra del evangelio. Mil gracias a todos y qué rico su generosidad compartiendo todo este conocimiento con todos los colegas que nos reunimos los jueves a compartir alrededor de esto. Gracias, Carlos Mauricio, y gracias, Carlos Eduardo, particularmente por transmitir, repito, de manera sencilla cómo abordar el tema de pensamiento basado en riesgo, más allá de una norma, más allá de un requisito. Mil gracias, un abrazo. A ustedes, una feliz noche. A ustedes una feliz noche, ya saben, dentro de 8 días, 5 de la tarde, por ahí nos verán nuevamente haciendo videos, inviten a sus colegas, a sus amigos, a quien quieran. Este es un espacio que está abierto para todos. Muchas gracias por creer en nosotros. Somos Zona Segura, Prevencio, y vamos a seguir trabajando en función de el evangelio. Morir por el evangelio. La gestión de riesgos es la sostenibilidad del negocio. Muchas gracias. Bueno, feliz noche y manténganse sanos. Cuídense mucho, mucho, por favor, tapabocas, lavado de manos, aislamiento y mucho, mucha, mucha higiene y mucho amor entre todos. Gracias.